Mujeres vikingas. Las mujeres vikingas eran agentes importantes en los procesos de migración y asimilación, especialmente en áreas previamente deshabitadas como Islandia, donde las mujeres nórdicas eran vitales para poblar los nuevos asentamientos. El papel de la mujer en la sociedad vikinga era muy importante, ya que era el vínculo transmisor de las creencias y tradiciones a los futuros vikingos. Aunque ellas conocían el manejo de las armas para defender el hogar en ausencia de los hombres, las mujeres no podían portar armas, más que una simple prohibición o un menosprecio a su valor o pericia, era una cuestión de honor y de protección hacia ellas. De esta forma, igual que un vikingo nunca atacaría a otro vikingo desarmado, hombre o mujer, se evitaba la tentación de que alguno lo hiciese. De hecho, si algún hombre se atrevía a hacerlo, era apartado de la sociedad y considerado un apestado. En cuanto a tareas cotidianas, se dedicaban a preparar la comida, al cuidado de la casa, a la recolección de alimentos, a preparar la granja, a cuidar de los animales y a fabricar toda la ropa de la familia. Por mucho que nos gustase pensar que las mujeres vikingas eran guerreras famosas y sanguinarias, la evidencia muestra que la mayoría ejercía roles tradicionales de género. La mayoría de los entierros vikingos encontrados por los arqueólogos, se puede ver que los hombres fueron enterrados con sus armas y herramientas, mientras que las mujeres estaban rodeadas de menajes del hogar, costura y joyería. Sin embargo, las vikingas gozaban de un grado inusual de libertad comparadas con sus pares de otras culturas en ese tiempo. Ellas podían poseer una propiedad, solicitar un divorcio y reclamar sus dotes si sus matrimonios terminaban. Las mujeres tendían a casarse entre los 12 y 16 años en matrimonios acordados por sus familias, pero ellas usualmente podían opinar sobre dicho acuerdo. Además, su contrato de matrimonio normalmente indicaba cómo se dividiría la propiedad familiar en caso de divorcio. El respeto con el que eran tratadas las mujeres también llegaba hasta el mundo del matrimonio e incluso en el tema del sexo. Si una mujer libre era objeto de violación, el violador era condenado a muerte. Los matrimonios eran concertados y suponían más que una unión de dos personas, la alianza entre dos familias o clanes que, de esta forma, veían una oportunidad para aumentar sus riquezas y extender sus dominios. Las mujeres vikingas tenían gran libertad sexual y, aunque un matrimonio no dejaba de ser un contrato socioeconómico, tenían mucho que decir sobre con quién iban a casarse, tanto que si el matrimonio no era lo esperado, podían solicitar el divorcio en cualquier momento. Bastaba pedirlo ante algunos testigos y exponer los motivos, que podían ir desde los malos tratos, la mala gestión de la granja y los bienes en común, el comportamiento afeminado del marido o la insatisfacción sexual. Por lo general, al divorciarse, las mujeres recuperaban el monto que habían aportado como dote al contrato matrimonial, y en caso de que el divorcio hubiese sido culpa del marido, como los malos tratos, podían quedarse también parte o el total de los bienes comunes. Si enviudaban, la totalidad de las propiedades pasaba a ser de dominio absoluto de la viuda, quien, a partir de ese momento, manejaba como un hombre propiedades y negocios, especialmente los relacionados con el comercio. Así pues, las mujeres viudas, estigmatizadas en algunas sociedades o divorciadas inexistentes en otras, eran miembros muy respetables de la sociedad por las riquezas que podían llegar a acumular, y no eran absoluto extraño que se casasen no una, sino dos, tres y las veces que hiciese falta. Pero, sin lugar a duda, las mujeres nórdicas perpetuaban las historias y leyendas de las familias y comunidades transmitiéndolas oralmente. De hecho, algunos investigadores sostienen la teoría de que ellas fueron, y no los hombres, las iniciadoras de la poesía escáldica, tan importante en el mundo vikingo,
derivada de esa tradición oral que pasaba de generación en generación y que mantenían viva. Lamentablemente, la literatura solo nos ha legado el nombre de los escaldos más famosos. Pero los conocimientos médicos rudimentarios por aquel entonces también fueron obra de las mujeres. Enlazado con el mundo de la sanación, a veces tan ligado a la propia magia y lo sobrenatural, la literatura nos cuenta que las mujeres fueron las que practicaron la magia, la adivinación y la hechicería en el mundo vikingo. Incluso las fuentes, cuando nos hablan de este tipo de magia llamada Seir, nos dicen que cuando los hombres la practicaban, se volvían afeminados y adoptaban roles femeninos. Pero la arqueología parece que también rectifica estas teorías, ya que escritos como la saga de Lohestinga nos habla de hechiceras que portaban armas, como hachas, para realizar sus rituales de adivinación. Además, no son pocas las tumbas femeninas en las que se han hallado hachas, o como la de Hofstad Noruega, lo que parecen ser báculos. Y todavía más, en el British Museum podemos contemplar lo que se ha considerado como una varita mágica, una vara metálica curvada en su extremo hallada en 1894 en la tumba de una mujer fechada entre los siglos 9 y 10 en Rosland, Noruega. Lo que vamos a ver ahora es el papel que jugó la mujer vikinga de clase media alta, la esposa del Bondi, el hombre libre con cierta posición y estatus dentro de la comunidad. Por supuesto, existieron otras mujeres de otras condiciones sociales, como las esclavas, que no tenían apenas derechos, o las mujeres de los jarls, nobles o de los reyes, que disfrutaron de muchas más prerrogativas que las mujeres libres, especialmente a nivel económico y social. La mujer casada, la esposa del Bondi, que hemos mencionado, era la Husfreya. Esta mujer mostraba su estatus privilegiado mediante ciertos elementos del vestuario que contenían un alto valor tanto funcional como práctico. Por ejemplo, el manojo de llaves que colgaba de su cinturón o de los broches de sus vestidos, que no eran sino las llaves de los arcones, cofres, armarios o baúles de la casa donde se guardaban las pertenencias importantes. Cuantas más llaves, más arcones y por ende más riqueza. Según el cronista y diplomático Ingfaldan, quien convivió con los vikingos del este en el siglo X. La Husfreya era la señora, la dueña y la máxima autoridad de la casa. Era la que mantenía el control y la organización de las propiedades sin necesidad del beneplácito o la aprobación del marido. Era la jefa en el interior de la casa, lo que los vikingos llaman Innanhus, y que simbólicamente significa que era la señora, pasada la viga del umbral, o Innanstokks, un elemento que delimitaba jurídicamente el territorio doméstico frente al territorio público. Más allá de la viga, esto es fuera de la casa o Utanstokks, el dominio era del hombre. Sin embargo, la mujer también se convertía en la dueña de toda la granja en ausencia del marido, esto es, cuando éste se encontraba fuera por estar comerciando una incursión. En estos casos, se ayudaba de los esclavos y del resto del personal de la granja para poder organizar todo. Como ya hemos dicho, las mujeres se encargaban del aprovisionamiento de la granja, la organización de los alimentos y su conservación, tanto de los del día a día como del almacenamiento para los meses de invierno. Las mujeres eran las que cocinaban para la comunidad y los hombres. Por lo general, eran los que llevaban la comida a casa, aunque las mujeres también participaban en ello, generalmente practicando algún tipo de pesca menor en ríos o en la costa y recolectando frutos secos, hierbas, ya que la medicina, si podemos llamarla así, era cosa de las mujeres. Las mujeres atendían a los pobres y a los miserables, y en sus ratos libres o no tan libres, tejían y bordaban en el telar, ya que ellas eran las que se encargaban de la fabricación de casi toda la ropa de la familia, desde los pantalones hasta los tapices que colgarían en las paredes. Las mujeres más modestas realizarían estas tareas en pequeños grupos comunitarios y se tenían ayudas por esclavas, aunque aquellas más pudientes, como las mujeres de grandes halls o reyes, no habrían desempeñado estos papeles, más que de una forma simbólica, pues simplemente supervisando, recayendo la tarea física en sus mujeres de compañía y esclavas.
Pero la mujer vikinga era el alma de la sociedad. Mientras que el marido era el brazo, ella era la autoridad moral de la familia y el marido la fuerza. La mujer vikinga era la guardiana de las tradiciones familiares y sociales, la que formaba oral, inculcaba a sus hijos los valores sociales, como antes hemos dicho, y la historia de los vikingos y sus antepasados. Era la guardiana del legado vikingo, la que educaba a los futuros vikingos y vikingas para que fuesen apoyándose en aquello que fueron. A los chicos se les enseñaba las artes de la guerra o las tareas masculinas de la granja a los padres o parientes masculinos. Cierto es, no obstante, los importantísimos conceptos de honor y valor los que aprendían también de las madres, especialmente durante los primeros años de vida. Ellas inculcaban la teoría, debían aprender para el día de mañana de ser un facto vikingos y vikingas. Por supuesto, y aunque sea una obviedad, las niñas aprendían absolutamente todo de sus madres. Y no solo se encargaban de sus propios hijos, sino que criaban y educaban a aquellos huérfanos o a aquellos que estaban en régimen de intercambio o acogida procedentes de otras familias, algo muy común entre los clanes vikingos. Para algunos investigadores, las mujeres vikingas habían sido las iniciadoras de la poesía escandinava, derivado de esta tradición oral que mantenían viva. También eran las que llevaban a cabo la magia del Sir o un tipo de magia de dioses de la Sir. Aprendieron de la diosa Vanir Freya y la que habría quedado exclusivamente para el género femenino, no estando muy bien visto que la practicasen los hombres. Pero además, la mujer vikinga defendía activamente el honor de su clan, ya que si bien no podía emprender o exigir acciones judiciales en la asamblea de gobierno, sí podía instar a su marido, padre o familiares masculinos a hacerlo y lo hacía. El hecho de estar excluidas de los asuntos públicos de índole gubernamental respondía principalmente a que no podían portar armas. El concepto del honor. Los campesinos las portaban mientras realizaban las tareas de la granja, y muchos más hombres las colgaban en la pared del lado de sus camas para tenerlas a mano en todo momento. Pero, ¿por qué no podían llevar armas las mujeres? Se cree que esta prohibición no era tanto una cuestión de desprecio o subordinación como de protección contra la violencia hacia las mujeres. Para los vikingos, dañar a una mujer era vergonzoso, incluso aunque fuese accidentalmente. No porque fuesen inferiores, sino porque eran consideradas importantes. Prohibir que las mujeres llevasen armas era un medio de protección para evitar que ningún hombre se sintiese tentado de lastimarlas de ninguna manera. En el caso de que el daño o el ataque se produjese, el hombre que lo había cometido era castigado y la deshonra le perseguía. No obstante, bien es cierto que en una época tan dura como la era vikinga y una sociedad en que las mujeres pasaban muchos veranos solas en las granjas o acompañados de niños, ancianos y esclavos, cuando los hombres iban de expedición, todos y todas sin excepción sabían defenderse con las armas. Una cosa es que de forma habitual no pudiesen llevarlas encima y otra muy distinta que no las supiesen utilizar y que no dudasen en hacerlo cuando fuese necesario para protegerse a ellas mismas o a los suyos. Conceptos como el honor, el coraje, la fuerza y la dependencia eran cualidades altamente valoradas, tanto en hombres como en mujeres, en la sociedad escandinava durante la era vikinga. Como hemos ido viendo, al contrario que en muchas sociedades, las mujeres no eran consideradas un mero o un simple objeto de placer, no eran vistas como simples paridoras, cuyo único cometido era el de ser perturbadoras de la especie, sino que éstas estaban enormemente respetadas por sus semejantes masculinos en parte, precisamente porque eran las madres de los futuros vikingos y vikingas. Incluso, en términos puramente sexuales, las mujeres gozaban de respeto y libertad. La mujer en la sociedad vikinga era la que daba la condición social de los hijos, esto es, de madre, esclava, hijos esclavos, y de madre libre, hijos libres, no siendo determinante la condición social del padre, más que en algunos casos, meramente puntuales. Además, la categoría social y el estatus de un hombre podía basarse en la categoría de la futura esposa y por ello conseguir riquezas, a base de comercio o expedición. Para concertar un buen matrimonio era tan importante.
Los matrimonios solo se producían entre familias o clanes similares de condición económica. Si uno quería casarse con la hija de un jarl o un rey, debía aportar una suma de dinero al contrato matrimonial equivalente a la que aportaría la esposa. Y como ya hemos mencionado antes, el cuerpo de las mujeres no era un bien masculino, y de hecho la violación de una mujer era uno de los pocos motivos en que los vikingos y una asamblea de gobierno contemplaban la pena de muerte. Bien, debemos matizar que la poligamia estaba aceptada en algunos casos, y debemos desechar de nuestra mente todo concepto de amor y relación de pareja actual. Sin embargo, generalmente, esta poligamia la practicaban los hombres con concubinas esclavas que apenas tenían derechos. Aunque existía, según los cronistas normandos, el matrimonio moredánico, un matrimonio en el que el vikingo tenía más de una esposa, y si bien no sabemos si se consideraba oficial o no, los hijos fruto de este matrimonio sí que eran reconocidos oficialmente e incluso tenían acceso a la herencia y al trono. Y la existencia del divorcio, como antes ya hemos dicho. Aunque hemos visto que por lo general las mujeres no llevaban armas y no luchaban, debemos hacer honor a la realidad, según las sagas, de la existencia de algunas mujeres guerreras, las más famosas escuderas o escaldamo. Algunas mujeres acompañaron a sus hombres en las incursiones o en las batallas como meras acompañantes para atender heridos, preparar comida, resguardar los campamentos y demás tareas domésticas. Y a veces también para luchar. En este último sentido, encontramos la semilegendaria figura de las escaldamo, las doncellas escuderas vírgenes que peleaban junto a los guerreros en el ideario mitológico nórdico. Algunas famosas fueron Lagertha o Freydis, hija de Erik el Rojo. Sin embargo, a día de hoy, las únicas referencias que tenemos de ellas son escritos como las sagas y no podemos sustentarnos en evidencias arqueológicas. Si nos ha demostrado la arqueología, es que algunas mujeres alcanzaron un estatus particularmente alto. La reina de Oseberg, por ejemplo, fue enterrada en un barco suntuosamente decorado junto a muchos objetos valiosos en 800.